conversamos con Joaquín Soria. Bueno, la verdad, bien interesante, ¿no? Lo que ha sucedido contigo este año. Ahora en un equipo como los Pittsburgh Pirates, que están contendiendo seriamente por una oportunidad de estar en postemporada. Ahora con el equipo de Detroit, de Pittsburgh, es un equipo que está contendiendo, es un equipo que está bien acomodado y esperando que poder alcanzar y ganar la división para no tener que enfrentarnos ahí en un wild card. Un wild card que está complicado, sobre todo porque también muy buena pelota la que juegan los Cachorros de Chicago. Sí, así es, un equipo que está embalado, está jugando bastante bien y es un equipo difícil, ¿no? Como todos los equipos en Grandes Ligas son difíciles, ellos es un equipo bastante difícil, pero nosotros también hemos jugado bien y tenemos oportunidades de pasar los playoffs. Grandes marcas has cosechado este año, Joaquín, y sobre todo una de ellas que es bien interesante, ¿no? El ser el mexicano con mayor cantidad de salvados en Grandes Ligas. ¿Qué está representando eso para ti en este momento de tu carrera? Bueno, es muy bonito saber que uno representa al país lo mejor que se puede, ¿no? Siempre tratando de hacer lo que mejor se puede para nuestra gente y también para uno mismo, ¿no? Entonces, le agradezco a Dios infinitamente que tengo salud para poder llegar a ese tipo de marcas. Sobre todo en un equipo como este que tiene tanta gente buena, ¿no? Para el final de las entradas. También me imagino que es un gran honor para ti recibir la bola en juegos importantes dentro de este conjunto. Sí, claro, es un equipo que tiene un bullpen muy, muy establecido, que todos los muchachos se entregan bastante fuerte a la hora de jugar y ser parte de ellos, bueno, es importante para mí, para mi carrera. Cuéntanos, ¿qué significó para ti el momento que te dijeron, hey, vas a Pittsburgh? Sobre todo por saber, ¿no?, que aquí hay un hombre como Melanson que se encarga de la novena entrada. No, sí, es difícil siempre ser cambiado durante la temporada. Es difícil en cuestión familiar y todo, pero uno lo acepta y trata de ayudar lo mejor que se puede. Ahora hay algo bien interesante de este equipo, me llama mucho la atención. Lo vi hace unos meses, tú todavía no estabas por aquí, pero es un equipo que tiene una gran química. ¿Cómo te has conseguido con todos tus compañeros aquí adentro y también mucha, mucha gente de Latinoamérica? Bueno, sí, es un equipo bastante unido, bastante... La armonía del equipo es una de las cosas más importantes que se refleja adentro y fuera del terreno y me he acoplado bastante bien. Son unos muchachos buenos que tienen el hambre de ganar y es lo que se está cosechando. Variando un poquito lo que ha sido tu actuación este año, hay que hablar de Monclova. Monclova, tu ciudad natal, y el equipo de los Acereros llegó a la final este año. También imagino que es un motivo de orgullo por ahí de una forma u otra ligándolos tú, me imagino. Bueno, sí, el equipo de Monclova, que desde chico yo siempre lo seguí, llegaron a la final. La primera vez que llegaron estaba chico yo allá y me recuerdo muy bien que fue contra Oaxaca. Desgraciadamente se perdió también, pero bueno, le mando felicitaciones de que haber llegado a la serie final de la Liga Mexicana y esperando que el próximo año puedan ser contendientes también. Bastante un buen equipo, ¿no? Así como ustedes también se metió al final y ahí estuvo sosteniendo la postemporada. ¿Cómo tiene que concentrarse un pelotero cuando llega a estas etapas de la campaña? Sobre todo sabiendo de que no se puede aflojar el paso porque cualquiera te gana la carrera. No, simplemente salir y disfrutar del juego. Muchas veces uno se olvida de disfrutar lo que hace y empiezas a preocuparte mucho por aspectos diferentes, ¿no? Entonces uno simplemente tiene que salir a disfrutar lo que hace y salir a divertirte. Para finalizar, ¿qué le dices a toda la gente de México que siempre está pendiente de ese látigo de Coahuila, ese látigo de Monclova, el señor Joaquín Soria? Les mando un saludo, muchas gracias por estar siempre pendiente y como siempre tratando de representar lo mejor que se pueda a México. Un saludo a toda la afición allá, a mi familia especialmente en Monclova y en Frontera, para que no se enojen. Y les mando un saludo a toda mi familia, a mi esposa, a mis hijos. Ahí está, Joaquín Soria con nosotros en la entrevista exclusiva para Fanatics Network.